está listo. Es sordo, muda y cojea. Bueno, ¿qué chicos? ¿Cómo estáis? O sea, bienvenido al canal, soy Raven y en fin, he puesto un poquito de filtro y filipal. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo y eso? Porque hace un despedido que no grabamos y tal. Ya sé que GTA está mascado, pero me mola el GTA y hay unas cuantas cosillas que quería enseñaros muy guapas que a lo mejor se han visto en otro vídeo y tal, pero bueno, que me suba la polla. O sea, que me ha molado, tío. O sea, ahí tiene una opción el menú. Cuando yo digo que el menú no da lo mejor en un menú que existe para PC, no lo digo por gusto, puede ser que haya mejoras, no discuto, pero es que tiene una acción este puto mod que me mola en tela. O sea, hay aquí una acción, ¿vale? Que lo que la que puedo respawnear, pues bueno, una cantidad de objetos. Me queda aquí 9.468 objetos. Ni más ni menos. O sea, ni más ni menos. Bueno, pues yo he cogido una lista de los favoritos. Bueno, o sea, de estos 9.000 y pico, yo he cogido pues los que más me ha gustado aquí en favoritos. Y he hecho una selección prácticamente de unos 1.000. O sea, me he tirado un buen rato, la verdad. La cantidad de objetos raros que hay, o sea, este es el barco de toda la vida, ¿no? Pero fijaros qué pasada, o sea, es que fijaros que te marca aquí el barco, lo deja aquí encima, o sea, es que la hostia. El molino, que por cierto, he descubierto que hay tres tipos o cuatro tipos de molinos diferentes, o sea, no, ni lo sabía. Aquí una parabólica aquí al barco, ¿qué os parece? ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! Barco con parabólica y con toma de agua, sí. Y hay objetos que ahora lo veréis que son gigantescos. Estos son las luces del barco. Yo digo, hay unos objetos que son pero enormes, gigantescos. La bandera aquí de España. ¿Cómo no? ¡Hola, hombre! Ahí va, ahí está. Ya veréis qué objetos más brutales. Fijaros que, o sea, que los puedes poner aquí arriba si quieres, donde tú quieras los puedes poner realmente. Billetes, perras. Este muñeco me ha hecho muchísima gracia. Claro, que es una miniatura del superhéroe. Que hay cosas muy muy grandes. La pantalla está de anuncio. Roca. Que sí, qué sé, tío. Que flipa, es flipante, joder. La hierba, o sea, es que es acojonante lo que el menjo lo que te puede hacer responder aquí. Puedes responder edificios, o sea, casa, una cantidad de casas que dices, pero esto qué es. Fijaros qué cantidad de casas que puedes responder aquí. O sea, en el cielo mismo que luego. O sea, es que esto es increíble, increíble ahora. Casa, yo qué sé, tío. O sea, en fin, se hace aquí casa en el cielo, o sea, es que es la hostia, tío. Luego con la African vamos a dar una vuelta por las casas y todo esto, pues, para verlo por dentro. A ver si tiene lo que es, digamos, la estructura interna. Que no creo que tenga la estructura interna, pero bueno, puede ser. Y bueno, o sea, de hacerlo también, aparte de esto de que estoy comentando y eso, que siento mucho no poder sortear ya, no poder regalar las cuentas de la One, porque es que nos la han baneado todas. O sea, incluso hasta de la 360 ha sido una escabechina que flipa esto. Una puta escabechina puta, la verdad. Pero en fin, es lo que hay. Lava también, o sea, que o lava o lo que sea esto, tío, no sé. Alucinante, ¿eh? Alucinante, de verdad. Salta del puto copyright, hombre. Copyright de los cojones. El ovni, pasa que hay un ovni que tiene luces y otro que no tiene luces, o sea, es que yo no sé, yo flipo, tío. El ovni negro no lo he encontrado, por desgracia, el black ovni no lo hemos encontrado, pero sí que hemos encontrado un montón de cosas, para que vea, un poquito más rápido, que si no, tiene que un año para hacer esto. ¿Esto qué es? O sea, eso, ¿qué coño es esto? De verdad, o sea, ¿qué cojones es esto? Eso es que son como, Dios, que te deja ciego, ¿eh? Vale. Esto no sé, esto son rocas, son una cantidad de rocas que dices. Pero la cantidad de mierdas que hay aquí, acojonante. Ya que es un poco más de noche, ya sabéis cómo veis la luz ya, ¿eh? Las ruinas. Claro, todos estos juegos luego los puedes coger y los puedes poner junto con vehículos para ir por ahí con ellos y cosas así. O sea, es que las posibilidades son prácticamente infinitas, ¿eh? con este menú, que es la hostia, o sea, la hostia. Esto solo puedes poner un coche y pues puede ser neones perfectamente. O sea, de diferentes colores, ¿veis? Qué guapo. Aquí empiezan ya las cosas mega grandes. Esto creo que es de lo edificio. O sea, fijaros qué cosa tan gigantesca, ¿eh? Esto no sé. Esto creo que. Hostia, el interior del cargo plane, ¿puede ser? Sí, sí, esto creo que es el interior del cargo plane, esto de aquí. Creo. Estos son algas, creo que. Del agua. O sea, es que me refiero con las que están debajo de las profundidades. Pero aquí es que qué maravilla, tío. Puta maravilla, joder.
que estamos respondiendo, tío, grúas de barco aquí, tío, grúas de cargamento de barco aquí mismo, aquí, pero por qué no? Que un montón de cosas. Esto no sé lo que es esto. Vale, esto es sangre, sí. Dios. ¿Coño, esto? No sé ni lo que es esto. La piña seguro loca, ¿eh? Un cof. Vale. Qué cantidad de tronco, ¿eh? Ahí tiene árboles como para hacer una casa, ¿eh? Varias casas, quizás. Dios mío, esto de aquí está muy guay, ¿eh? Esfera luminosa. Creo que esto es el portaaviones. O sea, pero qué. O sea, pero qué narices es esto, tío. Un portaaviones, tío. O sea. ¿Y esta farola? Esto ¿de qué parte es? ¿De qué coño parte es esto? No tengo ni idea, ¿eh? Esto es lo del modo edición. La ruló esa del modo edición, o como se llame. Árboles caídos, rotos. Árboles grandes, gigantescos. Fijaros qué pasada, ¿eh? Fue una rueda gigantesca. Esto me ha molado bastante, ¿eh? Esto me ha molado mucho. Esta rueda de aquí me ha molado bastante. Y además me ha gustado bastante esta rueda. Pero qué pasada, ¿eh? Pues yo me he quedado, ya digo, flipando. Es que está muy, muy guapo. Aquí vienen las cosas tan gigantes. ¿Qué coño es esto? O sea, ¿esto qué cojones? O sea, ya os digo que o sea, que son bloques gigantescos. Porque esto está grande como un edificio prácticamente, ¿eh? Pero es que puto bloque enorme. Es que vamos por gusto para abajo. Que son tan grandes como un edificio, joder. Mira. Vamos a hacerlo aquí. Es que es prácticamente tan grande como un edificio. Que son enormes. De esto en online, que lo planta en online y te lo planta en online y ya te lo has plantado, ¿eh? Gente, capaz que voy con tu ley y ves cosas de estas gigantescas, pasa que te van a meter un baneazo que flipa aquí. Fijaros qué bloque gigantesco, acojonante, que son enormes. Y hay un montón de diferentes. Bueno, cada uno de estos son diferentes, es que no sé. Dios mío, tío. Acojonante. Qué pasada, ¿eh? Enorme. Fijaros este, qué largo, ¿eh? Vamos a plantarlo ya. Dios. Esto aquí rompe el juego completamente. Fijaros qué rampaza enorme. Dios. Pasada, ¿eh? Dios, qué coño, tío. Esta es un poquito más fina, pero es enorme también. Esto es un dios. Cojonante. Que aparte que hay muchísimo. Uf, alucinante la verdad. Por ejemplo, madre mía, pero fijaros este árbol aquí roto. Fijaros, ¿qué coño es esto? Escenarios, tío, puto escenario, joder. Aquí está. Pero qué pasada, o sea, esta es la minigun, pero en oro. En fin, o sea, es que. Y podíamos estar así un rato, ¿eh? O sea, podemos estar así un rato para que ya nos planta un poco de poniendo. De seguir mirando fotos, pero. Vámonos para arriba. Vámonos para acá. Ahora estamos con la cámara libre. Fijaros que. Qué alucinante, joder. Estamos sobre el portaaviones. La rampa está aquí, enorme, guapísima también. Que coge y aquí, te sube aquí, vamos a reponer un vehículo.
Con este mismo, ¿qué cojones? Vamos para abajo. Y lo vamos hasta grabar. Venga, vámonos. Vámonos. Dios. ¡Ah, mierda, no! ¡Que está corta ahí! ¡No! ¡Dios! Que esto, fijaros que bloque enorme. Es que son como, como puñeteros edificios de grandes. Que es que esto lo puedes coger, lo puedes copiar, lo puedes copiar a objetos. Es que. Cojonante. Bueno, o sea, como estoy viendo, aquí hemos fabricado. Lo que viene siendo un cochecillo. Cochecito enganchado a tres coches más. Con un portaaviones. Que lo estamos llevando, o sea, estamos llevando los portaaviones por aquí. O sea, haríamos el portaaviones, no sé muy bien, pero lo estamos llevando, como podéis estar viendo. O sea, eso, en fin, no sé una mierda, pero vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo sería y tal. Estamos destrozando la ciudad a paso agigantado. Dios bendito, lo que estamos aquí haciendo, la que estamos adquiriendo en un momento, tío. Dios. Joder, en fin, o sea, vamos a salirnos para que lo veáis, o sea, para que veáis. Portaaviones, Dios, joder. Joder, ¿qué hace este aquí? ¿Qué hace este, tío? ¿Qué hace este? Joder. Pues sí, o sea, yo lo llamo portacochaaviones. Escucha. Coño. Tío, la peña, tío, esto lo hace mierda, ¿eh? Joder. Joder. Sí. Estas cosas molan, joder. Sí, señor, sí. Pues, o sea, ya digo, o sea, mezclan portaaviones con unos coches y al final pasa lo que pasa. Pues que sería parda. En fin, cosillas varias que vamos aquí buscando en el canal para que vosotros veáis y tal y eso. Fijaros, chavales, qué puta pasada. O sea, que le he metido al puto cargo plane esta mierda, tío. O sea, que de verdad, que esto es una enfermedad, tío. Que esto es una puta enfermedad. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, es que a distancia revienta las cosas a distancia. Mira. Dios bendito. O sea, Dios santo. Joder. Tío. Que le hemos puesto al cargo plane el portaaviones y vamos por aquí con él, o sea. En fin, o sea, yo creo que con esto yo creo que ya podemos ir despidiéndonos del vídeo. O sea, alucinante es poco. Acojonante. Madre mía. Con el avión por aquí, con el. Madre mía. O sea, imaginaros las dimensiones de esto, que es más grande que el puto puente. O sea, esto es más grande que el puente, o sea, seguro. Que ese puente que hay abajo ahí. Yo creo que con esto podemos incluso hacer otro puente aquí. Mira, ya verá. Vamos a hacer aquí ese. Bueno, o sea, fijaros qué envergadura. Fijaros que voy a irme del cargo plane. Ya con esto ya nos vamos a despedir. Creo que qué envergadura tiene esto. Es que prácticamente llena lo que viene siendo el aeropuerto. O sea, es que fijaros qué auténtica locura. Dios. Pues nada, aquí estamos. En fin, bueno, me despido, fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí, ser el canal. Hasta la próxima.